Muchas personas están acostumbradas a coleccionar carritos de juguete, muñecos o tazas. Pero ¿se imagina usted conocer a un joven que posee objetos reales de la historia de nuestro país? ¿Qué tal, amigos? Yo soy Lucius. Bienvenidos a mi casa. Los voy a invitar a que conozcan mi pequeño museo. Bienvenidos a mi museo. Pero, ¿cómo adquirió todos esos valiosos objetos y cuántos tiene? Empecé como hace 3 años, más o menos. Son como unos 60 piezas, pueden ser. Bueno, estos artículos los he ido adquiriendo con el tiempo de diferentes maneras. Al principio compré más en anticuarios, ya después empecé a comprarle más a algunos amigos que revendedores ahí que aparecen. Algunos me los han, por ejemplo, algunos periódicos me los han regalado cuando la gente sabe que me gusta la historia. Bueno, me voy a poner guantes para manipular algunos artículos, unos papeles antiguos, porque son papeles muy viejos. Aquí tenemos una pieza muy, muy especial. Es un periódico de 1916. Del diario La Información. Mucha gente conoce el diario de La Información como el diario que favorecía la dictadura de Federico Tinoco y que por lo tanto eventualmente fue quemado. Bueno, una pieza que me gusta mucho es esta cruceta. El gobierno de Costa Rica la mandó a hacer en 1934, pero lo interesante es que estas crucetas tienen una pequeña marca donde indica que es para el gobierno de Costa Rica. ¿Cuánto aproximado hay usted invertido aquí? No sé, en realidad. Es más el valor histórico que el valor monetario. Este amante de la historia tiene entre sus posesiones varios atuendos que han marcado parte de nuestro pasado. Por ejemplo, este uniforme, que es un uniforme americano de la Primera Guerra Mundial, producido en 1918. Aquí tenemos un uniforme de la banda militar de Costa Rica. Este es un uniforme de los 60, 70. A pesar de que se abolió el ejército en 1948, el militarismo seguía representado en otro tipo de cosas, por ejemplo, la banda militar. Aquí tenemos otro uniforme de la Primera Guerra Mundial, igual, también es americano, solo que este es del US Navy. El US Navy tuvo un rol importante en la Primera Guerra Mundial, más que todo en lo que fue transportar material de Estados Unidos a Europa. Además, Luis posee un billete con la firma de una importante figura nacional. Originalmente era un certificado de la Caja de Conversión, pero fue resellado para que fuera un billete. En 1936, en ese momento el presidente del Banco Nacional era el señor Alfredo González Flores, quien había sido expresidente y que había sido derrocado por Federico Tinoco. Pero el gran sueño que tiene Luis es que las personas puedan disfrutar de su colección de una manera distinta.